Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros de la marca Sampel el modelo S822. Una cámara wifi, pues aquí indica ya para vigilar el hogar, a bebés o niños, animales, tiendas, colegio y negocio. Aquí vemos la caja por la parte superior. Aquí vemos lo que incluye, que lo vamos a ver ahora cuando lo abramos. La cámara, tornillería para si queremos colgarla en algún lado, un brazo para orientarla como queremos, cable red para configurarla, unas instrucciones, la alimentación, cable USB también, un alargador para un sensor que como es Wi-Fi y la antena Wi-Fi. Aquí tenemos el código QR para descargar la aplicación para ver la cámara a distancia, tanto para iOS como para Android, y que tiene 2 añitos de garantía la cámara. Aquí vemos pues especificaciones técnicas, pues el consumo, el formato de vídeo en lo que lo hace, que es H264 con una calidad de 720 píxeles, que es ya HD, que pesa 290 gramos, los grados que tiene 90 grados de ángulo y compatible pues con todo Android, Apple, el wifi y todo eso. Nada, pues bien, vale, pues vamos a abrir la caja así, sube hacia arriba y vamos a ver el contenido. Para empezar, aquí tenemos unos drivers para la cámara, pues si queremos verlo en el ordenador. Tenemos aquí ya unas instrucciones, que para empezar aquí viene en inglés, aquí abajo en alemán, es modo fascículo, en italiano y en francés, así que de español nada de nada, pero bueno, son muy fáciles de configurar estas cámaras. Aquí tenemos pues un agradecimiento del vendedor y que te pongas en contacto con él si tienes algún problema con la cámara de configuración, de funcionamiento o de lo que sea. Aquí tenemos la cámara, voy a sacarla de esta bolsita y de este plástico. Y aquí sale, bien protegida en esta carcasa. Ahí para adentro. Y aquí tenemos ya la cámara. Fijaros qué chula. Esto es direccional para poder moverlo, para poner la antena, para el cable USB, para resetear el wifi y todo esto. Y aquí tiene por un altavoz y para escuchar. Así que muy chula la cámara. Vamos a ver el resto de cositas que trae por aquí. A ver, que vuelco la caja. Y aquí tengo la cajita esta, que es la que nos va a traer los cables, la tornillería y todo. Esta se abre por aquí. Aquí lo vemos. Voy a apartar esta y dejo esto aquí. Bueno, aquí tenemos el adaptador para la electricidad con el modo europeo, por lo que vemos es por aquí USB para cargar, bueno, para cargar, para alimentar a la cámara. Aquí tenemos pues lo que será el receptor wifi para colocarlo pues aquí USB. Ahí lo voy a levantar, así la vemos la cámara, que nos miren. Aquí tenemos el cable de red, el cable USB, micro USB para conectarla a la electricidad, la antena para ponérsela a la cámara. Fijaros, a ver si consigo abrir el plastiquito este. Aquí tenemos ya la antenita, esto se lo quito. Y aquí esto, lo conecto con cuidado porque está ahí el pin. A ver, aquí para adentro. Y ya tenemos la antenita puesta en la cámara. Ahí. Aquí tenemos una base por si se la queremos colocar, por ejemplo así, y que esté colgada de una pared. Si queremos tenerla así, vigilando. Y la tornillería para colocar esto en la pared o la cámara directamente.
Así que esto sería en principio todo lo que incluye la cámara, todo esto, a ver que lo pongo por aquí, el cable, los drivers y el manual también. Así que esto sería en un principio lo que trae la cámara. Así que vamos a ver cómo funciona y continuamos con la review. Un saludo. Bueno, pues una vez ya tenemos configurada la cámara de seguridad con el router y todo esto, pues ya podemos instalar la aplicación que recomienda el vendedor, que es esta, en la que pues tenemos muchas opciones para poder sacar fotos instantáneas, para grabar vídeo, para hacer llamadas a la cámara, así, se pulsa y se pulsa aquí y la cámara pues lo reproducirá. Luego pues tiene más opciones de seguridad, dar al play, grabar si hemos metido una tarjeta micro SD, aquí pues almacenar la posición actual de la cámara y todo esto, si queremos subir el brillo y el contraste, así que está muy bien para utilizar la cámara esta. Pues hay que registrarse. Así que nada más. Esta es la cámara y como vemos aquí pues funciona perfectamente. Así la podemos desplazar también cuando quiera. Y esto es todo, ¿vale? Así que nada más y nos vemos en la siguiente review. Hasta luego.